Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su conferencia que especialistas en finanzas públicas dan el visto bueno al presupuesto 2019. AML aseguró que el presupuesto 2019 es responsable y garantiza los ingresos para ejecutar sus proyectos de campaña. Además, informó que en el plan se incluyen los recursos necesarios para realizar obras como el Tren Maya y la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. El mandatario aseguró, es va a hacer más con menos porque se acaba la corrupción, se acaba el derroche, va a rendir más el presupuesto. Recalcó que el presupuesto está equilibrado, es responsable, y que se tendrán los ingresos suficientes para los gastos sin endeudar el país, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos y al mismo tiempo con el combate a la corrupción e impunidad. Agregó, se está contemplando presupuesto para la extracción de petróleo, para construir una nueva refinería, para iniciar la construcción del Tren Maya, para la siembra de 1 millón de árboles frutales, y la creación de 200.000 empleos solo con este proyecto. AMLO enfatizó en que en el presupuesto se contemplan proyectos para crédito a la palabra de ganaderos, empresarios, pequeños, medianos, comerciantes, se están contemplando recursos para otorgar 10 millones de becas de nivel básico, medio superior y superior, así como para iniciar la operación de 100 nuevas universidades. El presupuesto también incluye mejorar el sistema de salud, estará destinado a atender a damnificados de los sismos, a mejorar la falta de servicios en colonias populares del país para dar mantenimiento a carreteras. Fue buena la propuesta y ahora falta que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto para que podamos iniciar los trabajos con los recursos de 2019, añadió. En materia de seguridad, AMLO comentó, estamos finalizando el sistema de información básico, ya contamos con uno de información apegado a la realidad, había uno estadístico de cada 0 a 15 días, hoy vamos a tener una reunión con todos los integrantes de seguridad pública y coordinaciones territoriales. Informó que se mantiene trabajando a partir de coordinaciones territoriales, el objetivo es reclutar nuevos elementos, vamos a empezar con 20.000 nuevos elementos para la Guardia Nacional a partir de la modificación a la Constitución, porque no tenemos elementos suficientes, de las 266 coordinaciones estamos trabajando en 155. AMLO adelantó que se reunirá con la Secretaría de la Defensa, Marina, la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública y con Gobernación, para informar sobre el plan. Que no haya duda y que cada vez se internalice más el plan, que todos sepamos cuál es la estrategia para garantizar la paz en el país, agregó. Finalmente, el presidente expresó que con el presupuesto están evitando un gasto superfluo, había derroche en todo, sueldos elevados, ya no habrá pensiones a expresidentes, tenían 80 elementos a su servicio, hasta diciembre ganaban el doble de lo que yo voy a recibir, por eso está molestos, no conmigo sino con la ley, que se serenen y tranquilicen, vamos a acabar con gastos incensarios y abusos. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.